De que pasó todo este temporal y todo este desastre, nosotros por un lado seguimos desde el área social trabajando con la gente que está evacuada y con aquellos que no han sido evacuados pero permanecen en sus casas y sus casas están húmedas y además algunos tienen, tienen gas y otros se cuidan con sus con leña, ¿no? Así que estamos circulando con todas estas familias, previniendo las cuestiones del hogar y las cuestiones de salud y también la asistencia del equipo interdisciplinario en el área social. En cuanto a lo que estamos haciendo con las profilaxis en infecciones en las personas que han estado inundadas, que han sufrido anegamiento, que han permanecido en áreas de anegamiento, estancamiento de agua, más todos los que han trabajado en las calles y en distintos lugares de la ciudad, son las prevenciones. En primer lugar, de hepatitis A. La hepatitis A estamos vacunando a aquellas personas que están comprendidas entre los 13 y los 20 años. ¿Sí? Entonces, porque se considera que después de los 20 años ya todos hemos tenido contacto con el virus de la hepatitis A, con lo cual ya tenemos inmunidad adquirida. Y los anteriores a los 13 años, ya han sido vacunados. ¿Sí? Esto sabemos que en calendario nacional está incluido desde el 2005. Sería eso en cuanto a hepatitis A. Lo segundo es vacuna antitetánica y anticoqueluchoide. En todos estos periodos, ya han pasado 17 días, la verdad que la gente que ha estado trabajando en lugares anegados, en el barro, puede no haberse dado cuenta y haberse lastimado con algo, con lata, con clavo, con lo que fuera, con metal. Y aunque no tenemos historia tampoco de tétano, es fundamental que se vacunen. Y viene con la doble, la de coqueluche, que es porque ha habido el año pasado casos de adultos con coqueluche. Entonces, por eso directamente se le coloca la doble. Y después tenemos en tercer lugar la antigripal, que nosotros sí hemos vacunado a todas las personas que han estado trabajando afuera en el frío, ¿sí? Para las antigripales, esto lo habíamos hecho apenas llegó las primeras 50 dosis. Y después, por último, la prevención para leptospirosis. En el caso de leptospirosis, este tratamiento profiláctico es darle antibiótico, porque la leptospira es una bacteria que tiene un periodo de incubación de 2 semanas aproximadamente, de 10 a 15 días, para manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Como un estado pseudogripal, aunque hay formas un poco más importantes de afectación pulmonar o hepática o renal. Entonces, ¿qué se hace preventivamente? Se les da antibióticos, se le da en el adulto una dosis de 200 miligramos una vez por semana durante 4 semanas. Esto lo estamos dando. Nosotros ya este fin de semana hemos salido a hacer toda esta profilaxis a la gente que ha estado trabajando en el barro permanentemente y seguimos haciéndolo ahora en el centro de salud para la gente que viene y nos comenta: estoy en mi casa que he estado anegada, como sigue pasando, o en determinados barrios que sabemos que dentro de Radatili han permanecido anegados y entonces tenemos que cubrirlo con esta dosis de antibiótico. Digamos, las inundaciones empezaron el 30 de marzo y ya estamos a 17 de abril. Así que cuanto antes uno pueda tomar esta primera dosis, en la medida que es lo que podemos asegurar en estos momentos, y después en estos días de la semana el hospital regional, el área, nos va a estar dando nuevas dosis para seguir cubriendo las semanas posteriores.
Sí, puede venir, puede pedir la consulta si tiene alguna duda, si tiene algún síntoma. Nosotros ya tenemos todo el seguimiento que hace el Ministerio de Salud en el caso de que exista una sospecha de alguna de en este caso, de leptospirosis, qué hacer. Y si no es así, va a recomendar que tome, digamos, la medicación profiláctica. Si no, también hemos instruido a enfermería para que sean ellos los que puedan dar la dosis preventiva.